que como siempre quedó eliminada. Viene a la delantera la yegua Trini Again con Mount Dancer. En el tercero corre a Chupa, cuarta Stillwater, cuyo jinete perdió los estribos. Quinta anda Madrileña con el ejemplar Blood Princess. Detrás de ellas trata de descontar ventaja Princess Along. Luego Moncado, Monsovash. Después corre por la parte exterior de la pista la yegua Volcana y también por dentro el ejemplar Star Queen junto con la yegua Marisma. Backyard anda penúltima y Billy en el último lugar. Está dominando la situación en 47-2 los 800, la yegua Mount Dancer. El Stillwater sin estribos anda segunda. En el tercero corre la yegua Trini Again, cuarta Princess Along, quinta Chupa. En el sexto anda por fuera la yegua Blood Princess con Madrileña, luego Volcana. Después trata de avanzar por el centro de la cancha Moncado y Monsovage. Y también Filomena intenta descontar, mientras que ya la yegua Bayar comienza a atropellar desde el fondo con Epic Giné. Se vino a la delantera Princess Along, pero tendrá que contener el avance de Bayar, que vuela prácticamente por fuera cuando giran la última curva. Princess Along adelante en el clásico, allá viene Bayar con Volcana. Bayar por la pista desplaza y se viene a liquidar el Gran Premio Nacional La Potranca. Bayar del Tamarú sola en la punta. Bayar, Volcana para el segundo, Monsovash para el tercero, Princess Along para el cuarto, Filomena para el quinto. 14 ganador para Bayar, 14 ganador para Bayar con el jinete Torrealba, Volcana segunda, 11 Bayar. Y el placer de Volcana es muy bueno. Volcana pagaba a ganador 100 bolívares como dividendo mínimo y a placer pagará 30, así que los dividendos son 14, 11, 30. Esta es la línea de Kerry. La carga y también futurazo cuando... Amigos de Boritori Pico, Nerio, ¿cómo te sientes con la victoria de esta campeona llamada Bayar? Bueno, sinceramente creo que fue una falta de respeto en la inscripción de 18 ejemplares por cuanto esta llegó a mostrar esta superioridad de este lote. Y debió de ser una carrera donde debieron estar casi de forma exclusiva las yeguas que podían ser las posibles enemigas de ella y no este volumen de animal que pudo haber complicado la carrera. Sin embargo, ella superó el puesto de pista y otra la tiene como la ganadora de la carrera. ¿Cuál es el futuro de Bayar? Esta lleva su próximo compromiso, deberá enfrentar a los machos en el Simón Bolívar, posiblemente en aproximadamente un mes. Bien, amigos de Monitor Hípico, allí tienen las declaraciones y una primicia del entrenador Nerio Vargas, quien en este momento se va a tomar la fotografía, muy contento por la victoria de la yegua Bayar, la extraordinaria potranca, hija de Telefónico, que ganó en gran demostración el Gran Premio Nacional versión hembras. Bayar, cuando allá en los 800 todavía parecía lejos, pero se vio que la yegua indiscutiblemente es superior al lote. Bueno, esa es la yegua, la campeona, ya que se trata de una gran yegua. Yo sabía que la yegua se iba a ganar esta carrera, porque en verdad se trata de una buena yegua. Allá en los 600 yo venía casi último, pero yo sabía que para abajo yo lo ganaba la carrera, ya que la yegua traía bastante. ¿Qué opinas de una declaración en primicia de Nerio Vargas de que Bayar va contra los machos en el Simón Bolívar? Bueno, puede ser, porque... y yo creo que tiene cómo ganarle a los machos. ¿Cuál es el futuro de Bayar próximamente o después del clásico Simón Bolívar de participar allí? Bueno, se lo decía el entrenador, que es el que sabe. Muchas gracias al jinete Rafael Torrealba, te felicitamos por este importante triunfo en el Gran Premio Nacional versión hembras. Amigos de...